¿Qué van a hacer? Bueno, vamos a solicitarle al rector, Arturo Avilés, doctor Arturo Avilés, que nos permita reunirnos con él para hablar sobre la situación del estado policial con que se encuentra nuestra unidad de trabajo. Reunirnos con el señor rector, doctor Arturo Avilés, para plantearle nuestra preocupación sobre la situación policiaca que está viviendo nuestra unidad hoy, durante todo el día, que nos preocupa la presencia de tanto efectivo policiaco en una unidad que es regularmente tranquila, tradicionalmente tranquila. La información que da la policía es que fue el rector quien pidió la presencia. Sí, el rector pidió la presencia. Eso lo dijo el teniente de la policía. Sí, ¿cómo ustedes interpretan eso? ¿Usted cree que es fundado? Bueno, queremos reunirnos con él para ver las razones por las cuales él llamó a la intervención policíaca en el recinto. Aquí, en otros conflictos de este tipo, ¿la policía había tomado recinto o es la primera vez? Había tenido presencia normal, pero no como ahora. Presencia normal afuera, en los portones. Afuera, en los portones. Pero en estado de sitio, ¿no? No, en estado de sitio, no. De hecho, ayer también amanecimos con guardias de seguridad en los edificios académicos. O sea, nosotros íbamos a dar clases y había guardias de la Capitol Security en cada edificio. Y eso es como un poco, ¿no? Fuera del clima académico. Dejar constar, bueno, primero entender cuáles han sido las razones por las cuales la policía se ha adueñado del recinto, que si es que sucedió algo, ¿verdad? Y la facultad no lo sabe, no lo tenemos claro. Y por un lado, esa misma situación nos hace repudiar el que nuestro colegio, el que nuestra universidad esté tomada por la guardia. O sea, este no es el ambiente que la universidad necesita y requiere para que la labor académica se lleve a cabo. Si hay